Pues hay que ir al castillo de Lorule. De hecho, podría ir ya. Pero el castillo de Lorule va a ser el final, digo yo. Siento que debería... Primero voy a mejorar los objetos. Voy a volver al mundo real, que le den a este estúpido mundo de fantasía. Me he enterado de todo lo que me ha dicho la tía esta. Y voy a mejorar un último objeto. Me voy al mundo real, guardaré con mi querido superpato. Y creo que... Es que no recuerdo si tengo nada más que hacer así... No... Las misiones secundarias del tipo, vale, juega al béisbol, completa el puzzle de pasártelo en cierto tiempo y todas esas cosas, no creo que las haga, oye, sin tocar. Porque son muy aleatorias lo de la casa de los cofres. Y hay otra cosa que tampoco he hecho, pero que no me da para hacerla. Si hubiera tenido el dinero lo hubiera hecho, es una mentira, hay que gastarse dinero. Seguramente no lo hubiera hecho de todas formas, pero me hubiera inventado alguna excusa. Puedo conseguir una quinta botella si voy al Hada de las Rupias. Pero es que pide 3.000. O sea, la inflación es una cosa que no, es una cosa que no se puede controlar. Pero se han pasado de castaño oscuro. 3.000 rupias me parece demasiado. Así que, ¿qué objeto mejoro? Porque voy a ver a la, al inspector del exterminio de los Maimais. Voy ahora mismo a la delegación de... De sanidad y de... Y... A deshacerme de los Maimai, básicamente. Y hay que exterminarlos. Y ya, 10 más. Me voy a quedar uno de recuerdo. A lo mejor va un poco en contra del mensaje que hemos estado extendiendo todo el rato de que a los Maimai hay que exterminarlos y que no te los puedes quedar de mascota. Pero, como siempre, estamos trabajando para la Diputación, somos corruptos. O sea que me voy a quedar un Maimai de mascota, no te importa, ¿no? Báculo de las Arenas. Báculo del Viento y Báculo de las Arenas, están diciendo por ahí. ¿Qué mejoró? Bueno, Báculo del Tornado, que se llama en realidad. Cetro de Fuego ya lo tengo mejorado. Las bombas es una idea que la verdad llevo pensando bastante tiempo y me apetece bastante. Porque siempre es divertido matar a la gente a lo Bomberman. Báculo del Viento. Báculo del Viento, pensar que no lo utilizo mucho para atacar a la gente. Las bombas sí. Y el Báculo de las Arenas no tengo ni idea. Sirve para puzzles, para atacar enemigos rara vez. ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a mejorar las bombas. Las bombas es un objeto que siempre ha estado en todos los Zeldas. Casi. Puede que todos. Y lo voy a mejorar. Y ya está. Porque cataplum, flum, flum. Cosas para aniquilar bombas. Claro que sí, hombre. No sé. Trágate eso. Había un jefe que derrotábamos así. No sé si iba a ser a lo mejor la mejor idea del mundo. Son más grandes, merece la pena. A lo mejor las bombas, no caen en saco roto. Pruébalas para sus efectos, gracias. Ah, mierda, no, el pequeño lo quería para mí. Es para cenar esta noche. El churrumbelillo son muy tímidos y no voy a buscar a ninguno más. Así que, oye, me despido. Las condiciones laborales están fatal. Voy a formar un sindicato y te vamos a meter un puro. Porque no estamos recibiendo las pagas a tiempo. ¿Sabes? El trimestre pasado no cobramos y está la cosa fatal. Así que te van a dar por culo. No creo que consiga más Maimais. He encontrado 40. Algo es. No es ni la mitad. Pero bueno. He encontrado más o menos los que me pillan de paso. No pensaba volver mucho a áreas anteriores para buscar Maimais a posta. Además, tengo bombas más grandes. No podéis jugarme, mira. Hostia, pesan. Merece la pena. La explosión es ligeramente más grande. Merece la pena. ¿A que sí? Me puedo hacer daño con ellas, ¿verdad? Solo porque sí. Un cuarto corazón, mereció la pena. Pero eso, he mejorado las bombas al final. ¿Qué más da? Si tienen más área de ataque, me servirán, porque siempre las puedo dejar. Siempre las puedo dejar por ahí en los templos para limpiar enemigos, que es una cosa que a veces hago. No mucho, pero lo que sí que no hago nunca es utilizar el báculo de los vientos. Nunca jamás en la vida. Vale, tendría que estar en el mundo oscuro y no estoy en el mundo oscuro. Qué violento. Vamos al mundo oscuro. Lorule, mundo, estado oscuro. No han pagado la factura de la luz así en plan general y está eso oscurísimo. Pero vamos, que es Lorule, se supone.
Aunque va a ser el mundo oscuro. Tiene que ser el mundo oscuro. En otras palabras, creo que esto va a ser la parte final de la historia. Más o menos. Probablemente. Si no meten ninguna cosa extraña, el último templo tiene que ser el templo de Lorule, aunque está habitado. O sea, espérate, toma por culo ya el escudito, desgraciado. Negapato. 2000 rupias justas. Negapato. Solamente porque sí. Vamos a guardar, pero no te confíes. No te confíes y no pienso descansar ni nada de eso. ¡Historia! Link, ¿puedes oírme? Y seguro que si sales al balcón y te pones a gritar, te oigo también. O sea, estoy en la puerta del castillo. ¿Qué quieres? Vaya, qué casualidad. Digo, el castillo está habitado. Está la princesa dentro. Yuga se tiene que liberar por narices. Hemos retrasado el enfrentamiento contra Yuga todo el juego. No he podido controlar por más tiempo a Yuga. Sus esbirros han invadido el castillo de Lorule. ¿Cómo? La puerta está cerrada. Estoy delante. Soy testigo. Levantaré la barrera del castillo. ¿Cómo han entrado? ¿Y por qué no podía entrar yo? Date prisa, Link. ¿Y cuando lo tenías atado? ¿Por qué no le podía clavar la espada así cuando no estaba mirando? A esta parte del juego puedo llegar sin mejorar la espada. He mejorado la espada y soy muy guay y todo eso y mi espada quita más, pero técnicamente a Yuga lo podemos vencer con la espada maestra de toda la vida. No entiendo el viaje este para encontrar a los sabios, ¿para qué nos ha servido? Tengo la trifuerza, pero la trifuerza ya ves tú, 50 rupias. La trifuerza es nada más que para creerse, así que eres el elegido y todas esas movidas, pero... Que si le clavamos la espada por lo que viene siendo la espalda a Yuga, lo matamos también. O sea, que el viaje este espiritual no sé muy bien para qué me ha servido. Quiero ese cofre. ¿Cómo podría llegar? Estúpida estatua, quita de en medio, ya te he visto. Fuera, tu casa. Bien, no es lo que quería, pero son 20 estúpidas rupias. Voy a ver si puedo ir por el otro lado o algo. No. Tal vez. Tal vez. Ahí hay algo. Y ya no puedo avanzar más. Bueno, ya llegaré ahí. Seguro que es obligatorio llegar hasta ahí, así que voy a continuar. ¿Cuántos pisos tenemos? ¿Un piso? ¿Dos pisos? Espérate. Buenas. No. Con bola de fuego eso ya no vale. Eso ya no vale. Eso es trampa. Estúpidos tíos del Boloncho, ya bastante contento me tenían. Encima les han puesto la cadena con fuego, tío. Se empiezan a creer aquí... No sé qué, pero... ¿Esto de aquí qué es? Es una pared. Mover la estatua aquí tiene que servir para algo, pero ahora mismo no veo para qué. Pero esta sala tiene que tener algo más escondido que aún no comprendo. Eso es la sala de abajo en la que acabo de estar. Estoy pensando que a lo mejor va a haber aquí puzzles súper complicados y a lo mejor es nada más como matar al personal y ya está, pero en Linto de Paz por lo menos será complicado el último templo. Por lo menos la primera vez que lo hacías. No sé cómo será esto. Vale, ahí puedo bajar. Ah, no puedo bajar a la plataforma de abajo todavía. Meterme en las paredes me servirá para algo. Tranquilo, tranquilo, que le vas a dar a alguien. Podría tirarme, puedo entrar en la pared por aquí. Bien. Tontería que no vale para nada, pero es que no me quiero saltar muchas cosas. Que ya me habré saltado, ya digo, la gran mayoría. Pero vamos. Intentando saltarme lo menos posible. Parece bastante... No parece bastante enrevesado hasta que llegué hasta esta habitación. Y hay 4 pisos. Estoy por el segundo. Vale. ¿Eso es el teletransporte? Digo, ¿puedes activarlo?
agujero al cual no me puedo tirar aún. Bombas. No puedo entrar por ninguna. Voy a entrar en la sala de las bombas. Tengo las bombas mejoradas, ¿por qué no? Ah, vale. Va a ser el típico puzzle de interruptores rojos y azules. Pero te ponen además enemigos bomba, por si acaso. Qué interesante, hay que hacerlo. Au. Me equivoco siempre de botón. Vale, por ahora esto no es muy complicado. Pero tengo que dejar una bomba abajo. ¡Hola! Si es mi mascota, me ha venido a visitar al trabajo. Pues. Tengo que poner una bomba ahí atrás. Tirándola. Esto es nuevo. Tener que tirarla. Y llegar. Es demasiado rápido. O también, a lo mejor, simplemente tengo que hacer así. Es otra posibilidad. Que no descarto. Vaya por Dios. Vale. Necesito llegar a la bomba. Supongo. O tal vez no. La propia explosión de la bomba activa la bomba. Vale. Que tampoco me sirve para nada. Buscando otro interruptor. Tal vez pueda llegar así. Madre mía. Lo de las tres dimensiones, cuando se me ocurre lo hago, pero es que no se me ocurre. Creo que me acabo de atrapar. Por aquí mejor. Bien, vale, siento que estoy progresando incluso. Pero creo que va a ser como mini templos, son mini habitaciones con puzzles. Uno. Oh. Tenía que haber cogido la bomba. Esto no me lleva a ningún sitio, ¿no? Puedo desafiar al sistema. Creo. Mierda. Y por aquí vuelvo. No he conseguido lo que quería. ¿Tengo llave? No. Ahora va a ser una pérdida de tiempo bastante. Tengo que coger la bomba y llevarla hasta allí. ¿Cómo? Metiéndome por las puñeteras paredes que no me he metido nunca. Siempre intento hacerlo de la forma más complicada. Magnífico. Voy a dejar que se me recargue la potencia sexual. A
ahora y puedo llegar aquí tranquilamente. Era mucho más fácil de lo que pensaba, como generalmente. Ven aquí, anda, que de verdad te había dejado súper abandonada. ¿Qué tal? La primera vez que vienes a visitar al templo, no sabía que tenéis voluntad propia para aparecer por aquí dentro de los sitios. No hay que dejar abandonadas a las mascotas nunca, que si no luego se deprimen. A ver, quieta, para, quédate ahí, quédate aquí, aquí en esta mitad. Eso es, buena chica. Uf, casi le meto. Aléjate, porfa. Bien, quieta, que ese hombre no nos quiere, mierda. Si es que ya lo sabía yo, que me iba a buscar una desgracia la movida esa. Podría volver más rápido, seguramente. Mira, que el Edén. Puedo volver desde aquí mucho más rápido. A ver, intento número 2. Sígueme. Esta vez sígueme un poco más rápido, que no la lía la mierda esa. Si corro, me parece que no me sigue la bomba, ¿verdad? Siempre me equivoco de objeto. Si dejo la bomba atascada, no, pero necesito que la bomba pase por ahí. No hay forma de evitar el obstáculo ese. A ver, ven aquí, bomba, ven. Que no te quiero pegar accidentalmente. Si es que lo sabía. Algún día. Puzzle de la bomba, me está buscando aquí. Vale, una vez más, de verdad, lo prometo. Qué forma de liarla. Ah, la he fastidiado un montón. Espérate aquí, bomba. Que he activado esto pensando que la tenía que activar, pero era mentira. Vaya por Dios. Bájate de ahí. ¿Qué te he dicho de subirte a los sitios? ¿Será posible? Vale, esta vez sin tonterías. Vamos a normal. Saca la tranca y ahora. ¡Ah! ¡Claro! Vale, suficiente, yo creo. Tengo un escudo que nunca jamás utilizo y entonces olvido que lo tengo. Para una llave pequeña para poder abrir la puerta esta azul. ¡Jope! ¡Qué viaje! ¡Ah! ¡Hola! Ha cambiado de color, madre mía. Se ha pasado un montón la hamburguesa esta vez. Paso de ir. No, no, a mí no me amenaces. Si no pienso bajar. No se me ha perdido nada ahí abajo, pero nada en absoluto. Matarla con fuego. Yo paso. ¡No! No voy a bajar. Ya vendrá. Necesito más fuerza espiritual de esta. No, no tengo fuste ninguno. Pero me la estoy cargando. O sea que... yo no tengo ningún problema. Voy a esperarme a que sí que tenga en medio la movida esta. O cuando se cierren las puertas, que casi seguro le voy a dar. O tal vez, ¿no? ¿Qué digo yo? Que las bombas también le hacen efecto.
Me está cansando. A lo mejor voy a bajar. Pues solo a lo mejor. Tal vez no. Sí. Lo del límite de los objetos es lo que me fastidia un poco. Tengo que esperar aquí, cruzado de brazos, pero no voy a perder vida. Creo que lo voy a matar más o menos igual de rápido que si bajara para allá. Ah, casi. Le queda poco. Uy. Supongo que le queda poco. Alguien le ha dejado la hamburguesa demasiado tiempo en el horno y está al rojo vivo, madre mía. Creo que voy a bajar a hacerme el héroe, pero solo una vez. Bueno, venga, voy a bajar a hacerme el protagonista. Madre mía, hecho. Soy un héroe. Definitivamente me he estado jugando el pellejo aquí abajo para luchar contra ella. Total, absolutamente. No, no pienso darle... No, ha perdido mi respeto, Moldorm. Desde hace tiempo que ya no. Además, si no te pueden tirar de la plataforma ya no es lo mismo. Estupendo. Y hay dos salas. Hay dos jefes. Y hay cuatro cosas que se tienen que iluminar. Oye, tú a lo tuyo. Acabo de descubrir una cosa. Que ya puedo llegar a la sala del medio. Y ya puedo coger este cofre. Que es otra llave. Y si lo hubiera cogido antes me hubiera ahorrado un montón de esfuerzo. Y poner esto abajo me ha servido para... nada. Guay. Pero bueno. He activado el viaje rápido. Voy a viajar rápido. Y solamente he activado una cosa de cuatro, lo cual me preocupa un poco porque pensaría que había nada más que activar dos. Minijuegos, puzzles, no sé muy bien lo que es. Las plataformas salen por proximidad. Ah, vale. No esperaba que fuera tan fácil conseguir el puzzle, el cofre. Y esta plataforma, oh, no es un obstáculo para nada. Tengo la llave para entrar ahí. Podría ir hacia la plataforma de al lado, seguramente. Ah. Tengo que guiar a esa, a las bombas. Oh. Vamos. ¿Y esto me ha servido para? No sé para qué me ha servido quitar la bomba de ahí, pero yo voy a entrar tridimensionalmente a las cosas sin motivo aparente. No sé qué clase de puzzle... ¿Hola? Ah, claro, más... plataformas... Oye, pero... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, es una forma de resolver esto, pero tampoco hacía mucha falta. Son solamente baldosas, las puedo atacar. Cosa que no estoy haciendo nada en absoluto ahora, pero bueno. O sea, si me quedo aquí y spameo, yo creo que gano, mira. No hace falta que me ponga a levantar, tampoco es ninguna tontería. He ganado. Maravilloso. Y ahora puedo investigar esta zona. Y hay otra mina de estas que tengo que desbloquear todavía, no sé para qué. Ah, vale. Espera, espera, espera. Que lo he entendido tarde.
Cuando me he hecho... Vale, tengo que meterme en la pared. Tengo que meterme en la pared. Lo he hecho mal. Tienen demasiada prisa por caerse al suelo las minas estas. Bien. Lo cual sigo sin saber para qué me sirve. Para este cofre que va a ser una llave. Bien. ¿Y puedo entrar a donde salen las minas? Imagino que no. No, no puedo. He conseguido dos llaves. Si solo supiera para qué, sería hasta útil. Perdona, estaba mirando al mapa por una vez en mi vida. Tengo que ir por arriba porque no he llegado a investigar la plataforma que he abierto por aquí arriba, ¿verdad? He hecho todo el subnormal, pero no he abierto esto. Digo, no sé a dónde ir. Menos mal. ¿Pelea? ¡Hola! Ah, tú eres un semijefe. Vale, enseguida estoy contigo. Tengo que colismear que hay por aquí. Yo voy a seguir a mi ritmo. Ah, mierda. Ha resultado efectivo el centro del fuego, la verdad. Au, me estoy comiendo el ataque todo lo que quiera. ¡Qué respawn más bueno, señora! Pensaba que estaba en la plataforma de arriba. El mejor final. Algo. Bien, teletransporte. Supongo que habré activado otra historia. Espérate un momento, que he visto vida salvaje por aquí. Un corazón o dos merece la pena. Pero me faltan dos interruptores que activar. Ahí hay como cuatro cosas. Pero el problema... es que no sé por dónde están esas otras dos que me faltan. ¡Hijo de perra! Vale, ya sé cómo llegar hasta esta plataforma que está elevada. La cual me va a llevar a... ningún... ¿esta puerta? ¡Ah! Es la sala de las hadas. Del templo. Me había ilusionado para nada. Pero bueno, he descubierto una cosa que estaba un poquito escondida. Por aquí ya vine. Templo este está súper... por aquí no he entrado nunca. Hola, cofre. Sin más. 20 rupias. No me puedo poner en las paredes. Odio estas cosas. Voy a apagar la luz. Y... voy a ponerme en contra de mi voluntad la linterna. Oh, hola, aquí estás. 100 rupias, pues esto no ha servido de nada. Vale, una vez que he hecho esto... ¿y ahora qué hago con mi vida? Por abajo no puede haber nada. Thank you.
Tengo una llave que antes no tenía. Ignorarlo, ignorar. Puedo seguir subiendo. Es tan fácil como eso, es tan fácil como mirar. Hola, cofre. Brújula. Puedo verlos. Oh, Dios, hay mil cofres. Voy a ver los cofres que me he saltado. Ningún cofre. No me he saltado ningún cofre en pisos anteriores. Hay un cofre en esta misma sala. Y hay dos por arriba. Gancho. Pero fusionarme con las paredes antes. Importante. Ajá. Ah, mira, hay un... Es un cofre grande. No me puedo enganchar con el gancho a los cofres, no puedo meterme por la pared. Vale, esperar un momento. Digo, esto de aquí parece misterioso. Guay. Las ropas rojas, aunque son bastante rosas. El daño recibido se vuelve a reducir por la mitad para quien vista esta prenda. Me lo dan en el último templo directamente. Y mira qué error gráfico. Puedo ver el cofre a través de la plataforma misteriosa de luz. Vale. ¡Ah! Cáete al barranco. No aterrices en nada, por Dios. Gracias. Ah, se han vuelto a encender las antorchas. Perfecto. Pero lo de la luz no se me hubiera ocurrido si no hubiera en la sala anterior justo que haber que hacer eso. Ha sido un poco... Si no llego a entrar a esa sala que era optativa, no me hubiera dado cuenta ni de coña. Y que he visto las plataformas que ahí arriba tenía... Pero ya tenemos el traje rojo por fin, madre mía, te lo dan justo al final. El Into de Pasto lo dan un poco antes, yo creo, ¿no? Toda la lava. Cosas en las paredes, sí, por... ¡Oh, no! ¡Tú no! Y ya sé lo que tengo que hacer contigo, ven aquí. Ninguna prisa. ¡Vamos, pega! Dale ahí con la mano abierta. Buen trabajo. No me ha servido para nada, pero me he dado rupias. Oh, claro, el cetro de hielo. Ya, ya. ¿Estamos haciendo rebujito de templos o me lo parece más que a mí? ¿Qué haces? ¿Que le vas a dar a alguien? ¿50 rupias? ¿Puedo meterme por la pared? Vaya que sí. Traje rojo cuando estás en la pared, mola. Vaya. Ah, gancho. Esto no es el gancho. Esto tampoco es el gancho. Así mejor. Voy a encargarme de mi amigo este un momento. Vale, ya viene otra vez la mano. No se ha ido a ninguna parte. Estúpida mano, macho. Pero entonces son como 4 pruebas y entonces el final, yo creo. Vale, introduzca los ojos aquí, por favor, y encuéntreme una llave si fuera posible eso. Ah, claro, sí, perdona, las paredes son de madera. Mano, te necesito. Ahí estamos, gracias. Que es un poco lenta, pero vamos, que es buena en su trabajo, por lo menos. Así que vas a poder conservar tu trabajo, pero en el próximo recorte de plantilla, te enojo por lo que pueda pasar. Esto de llegar tarde siempre, pues tampoco está bien visto. Tres botones que no puedo pulsar a la vez, tendré que utilizar a mi querida amiga la mano. Vamos, sabes qué quieres. Trabajo en equipo, madre mía. Buen trabajo, ya digo, lo de llegar un poco tarde mal visto, pero vamos, que de vez en cuando sabes hacer. Y ahora que me dé el ojo, que tendré que guiar no sé muy bien cómo. ¿Podría tirar una bomba a lo mejor? ¡Oye!
que perdona por lo de la paliza y eso. ¿Puedes volver? Venga, seré bueno. Hermano, ayúdame un poco. Anda, échame una idem. Venga, ahí estamos. Menos mal. De vez en cuando quiere, ya digo, un poco. Un poquito presuntuosa. Pero se puede contar con ella. Ahora, espérate, que cuando nos ponemos violentos ya no. Oh, el ojo aquí me va a causar problemas. Puedo agarrar el ojo con el gancho sin querer. A ver, Link, mira hacia el lado solamente. Deja la bolita. Voy a esperar a que la mano pegue el bofetón y voy a continuar. Vale, todo esto para una. La otra ni he visto por dónde puede estar. Por aquí necesito una llave que no tengo. Pero puedo entrar en las paredes. Ah, vaya, pues la otra es mucho más fácil. Vale, oye, no te la he matado de verdad. Tengo que dejar de matar a mis trabajadores. Esto no lleva a ninguna parte. Ea, pues cuando quiera venir el próximo candidato, que por favor, para descubrir si puede trabajar con nosotros, tiene que pegarle un bofetón a lo que es la plataforma esta de arriba. Muchas gracias. Eso es. Pero no sé si llego. Uy, va. No, ya está. Lo siento. Hemos tenido que hacer un ERE y no vamos a poder contar contigo más. Creo que tendré que tirar para allá. No ha funcionado. Pero el ojo sabe volver. Mira cómo mola. ¿Cómo llevo al ojo? No sé si llegará a la plataforma esa, ni de coña. Seguro que no llega allá arriba, ¿no? El gancho. El gancho atrae al ojo también. Y quiero no tirarlo, quiero dejarlo en el suelo normal. Bueno, quédate ahí, ya volveré. El gancho puede atraer a los objetos. Y puedo hacer tal que así, pero mirando hacia el lado. Si fuera posible. Vuelve, plataforma. Ahí va. También podría haber generado una plataforma con piedras, con el hielo. Pero se me ocurrió tarde. A ver, Link. Tíralo esto, tíralo bien, con efecto, venga. No, Link. Link está... Ah, sí. Eso es, en tres dimensiones. Un cofre que va a ser una llave. También podrían haber abierto la puerta y ya está. Tardamos menos. Nos saltamos el intermediario. Y nos ahorramos el IVA. Vale. Esto tendría que ser algún otro enfrentamiento, probablemente un jefe de antes, ¿verdad? ¡Hola! Oh, el de los ojos, claro. Pues... hola otra vez. Tampoco te echaba mucho de menos. ¿Ocurrirá algo especial en esta sala, igual que en la sala anterior? Que el enfrentamiento era un poco distinto. Espérate un momento, que tengo una estrategia nueva. Tengo un arco mejorado. ¿Esto te molesta? Se podría decir que sí, pero vamos, yo creo que atacarle con la espada mejorada va a ser mejor. Tampoco es que vayamos a perder aquí mucho. Tres cuartos de corazón, puedo vivir con ello. Puedo elegir. Ah, puedo volver aquí. Vale, no me vale para nada volver para acá. Tengo que coger el teletransporte sin duda. No habrás vuelto, jefe. No, gracias. Bien. Falta uno. Esto está
casi terminado. Bueno, depende del puzzle este, como de largo sea. Y espérate que este ya lo he hecho, que me salto las habitaciones en el orden que me apetece. ¡Linterna! Pero es que tengo ya un estatus, ¿sabes? Mira el cetro de fuego, ¿no vale lo mismo? Cetro de fuego, tal vez. Tengo... el cetro de fuego creo que me da luz como linterna, no lo sé, si no me la equiparé. ¡Ah! Son puzzles luminosos, vale. Vale, entiendo a lo que quieres decir. Pues, vale. ¿Por qué no? Creo un vacío interdimensional. Solamente puedo... entiendo. Hay como dos posibilidades, tengo que ver cuál es la de verdad, que es la de la izquierda, volver a encender la luz y decir, vale, es por aquí, esta es la buena. Apagar la luz, ver por dónde va el camino, medio intentar memorizarlo y decir dónde está la lámpara, que me la he perdido. Y es por aquí. ¿Se puede dejar una señal o algo de por dónde tengo que ir? Es así, definitivamente, vamos. Están, los pilares están para confundir. Me lían un poco, porque como los pilares en la oscuridad no los puedo ver. Mira. Ah, hola, es una plataforma normal de toda la vida. Vale. Esto no sé si me fío de ello. Pero voy a entrar. Perfecto. Esto me devuelve al principio. Es un viaje rápido. Lo es. Pero no tengo la luz apagada. Y tengo que apagar la luz. A ver si apuntamos. ¡Wow! Está esquivando todos los ataques. Por aquí no es. También puedo hacerlo en plan... puedo hacerlo en plan heavy, vamos. Tirar al azar hasta que encuentre el camino. A ver, vamos a golismear, que esto es una cosa que tengo. Entiendo. Me caigo porque es bastante preciso la ruta que hay que seguir. Así. Ya de pequeña y ya podría irme de aquí. Por aquí. Vale, una parte superada. Qué iluminación más precaria. Qué desgraciado. Esto es nuevo. No vale. Mira, yo también sé manipular la luz. Mira, tengo el poder. No ilumina ahora nada lo mío. Qué triste, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Me caga en tu padre! No sabes. Espérate, aquí a la esquina. Ah, no hay una pared. Te crees muy listo, ¿no? Si me cubro, ¿qué? No te lo esperabas, ¿eh? Yo tampoco. No sabía si iba a funcionar. Ya está. Madre mía. Qué pesadez de tío. Y aquí me teletransporto. ¿Eso era el jefe? Esto me tiene que llevar a otra parte, ¿no? Como eso sea el jefe, me va a dar algo. Que sé que son un incordio los... el todopoderoso tío, el tío del Boloncho, cuenta como un jefe. Pues casi ha sido el más desafiante, te voy a decir la verdad. Me caen muy mal, son súper injustos. Pero estas plataformas que están aquí elevadas, estas de aquí, que estoy mirando, los balcones estos me inquietan un montón. Tiene que haber algo en eso escondido que me he saltado. Y no veo que me haya dejado ningún cofre, por cierto, en las salas que he visitado, pero es que no me fío. Que el juego este es muy mentiroso. Que te esconde las cosas para que no las cojas. Pero esto... tiene pinta de casi esto se acaba. Tal vez, a lo mejor hay alguna parte más del templo, pero... por ahora ya hemos hecho los típicos combates contra los tres primeros jefes del juego. O contra dos de ellos, por lo menos. No recuerdo el tercero. Voy a guardar... por si acaso... Negapato... estoy tentado de ir al mundo real aposta para guardar. Nada más que por conveniencia.
Pero estate tranquilito, anda. No incordies, no incordies. No incordies que esto estamos aquí ya... Que se acaba. Y estás aquí cortando totalmente el ritmo. Y es todo súper anticlimático por culpa de Negapato, que está nada más que tocando la moral. Medio corazón no me vendría mal del todo. ¿Alguna calavera salvaje por ahí? ¿No? Bueno, pues vamos.